Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos un día más en Incubadoras Caseras para llevarte un nuevo vídeo. En este caso nos quedamos con uno de vuestros vídeos. Andrés Moreno nos enviaba ya hace tiempo varios proyectos de sus incubadoras que tuvimos la oportunidad de ver aquí en nuestro canal. Pues bien, hoy nos hace varios seguimientos de incubación de una de sus incubadoras, quizás la que fue más elaborada, de más capacidad, y él mismo nos iba contando paso a paso su experiencia. Con este vídeo nos quedamos en el día de hoy. Bueno, pues seguimos con la incubación. Aquí tenemos la temperatura 37,1 con 2 falta el termostato y corta 37,7, 37,8. Temperatura residual tengo una décima de grado. Aquí tengo el tiempo del volteo, el timer, que va trabajando. Cada 4 horas le mete un minuto de volteo a las bandejas. Las bandejas, que esta incubadora lleva, salía para 3 bandejas, pero le he puesto 2 nada más, porque la tercera bandeja no lleva movimiento y hace enacedora. Y la humedad, estoy trabajando con un 60%, se me sube un 75% porque tenemos más humedad relativa en el ambiente por el tema de las tormentas y estas cosas. Y ahora mismo lleva ya 5 días de trabajo. El día 5 se echaron los huevos de codorniz, se han echado 8 docenas en una primera tonga. Y después lleva unos 16 huevos de gallinas mininas en una segunda tonga. La bandeja superior la tenemos vacía para mañana jueves mete gallinas castellanas, mete 2 docenas y completaremos con codornices el resto de las bandejas. Y vamos a ver cómo va trabajando. Ahora mismo la temperatura, humedad, va muy bien, muy bien. Esta es la vista, voy a girar el teléfono. La máquina. Y este es el aspecto exterior de la incubadora. Ya ahora mismo, en como está cerrada, no la quiero abrir. Bueno, pues estamos en el seguimiento. Llevamos 9 días de incubación, lo de codorniz primera. Y estoy haciendo pruebas de oscoscopio. Todos los huevos. La mayoría, por decir el 75%, se ven que van, que están oscuros, se ve que está el embrión cuajado. Parece que va muy bien. Bueno, a ver esto cómo resulta, eso ya el tiempo lo dirá. He abierto la incubadora un par de veces, más no la quiero abrir, y he hecho así a la faz sobre las bandejas para ver cómo van los huevos. Venga, un saludo. Bueno, pues hemos pasado los huevos de codorniz que ya tocaban a la bandeja nacedora, debajo está la bandeja con agua. Y vaya, se ven buenos huevos, ¿eh? Yeah. Esto se podría decir que es una perdiz. Vamos a ver, se sienten pitear, con que no los voy a molestar más, voy a cerrar y voy a darle a la incubadora. Yeah. Vamos allá. Termostato, ya está el termostato, lo voy a ayudar pulverizándole una amiguita. Y averiguado. Bueno, pues hoy nos hemos llevado, vaya, una sorpresa, porque contábamos con los huevos de menina que fueran unos 21 días, echamos los cálculos, y resulta que se han adelantado los huevos. Si podéis apreciar, ahí se ven. Que lo he puesto, los que están picados, enfocándolo aquí en la cámara, detrás del cristal, y podemos seguirlo. Y resulta que a los 19 días, han comenzado a picar el huevo. Hay unos 16 huevos. Y por el ovoscopio he visto que no hay que haya un 100% de piso, que haya un 60%. Estoy teniendo bastante problema con el tema de los nacimientos porque los reproductores pues no están en número suficiente y veo yo problemas de consanguinidad en lo de las codornices. Y los de las gallinas estas enanas meninas no tengo certeza porque no sé
cómo está el gallinero. Ahora he hecho una prueba de ovoscopia a todos los huevos de gallinas castellanas y de 24 huevos, 4 están claros, que no tienen piso. A ver cómo resulta. Bueno, pues vamos con el último vídeo. Aquí está. Este es el resultado de los últimos 24 huevos de gallinas castellanas. Ahí hay uno que está con las patas para arriba, que ese me parece que va a pernecer. De 24 huevos, 2 docenas de gallinas castellanas, he tirado 4 pollos claros y vaya, 4 huevos claros. Han salido 18 pollos viables y uno que está mal herido, 19. Vaya, que el rendimiento de la máquina está muy bien. Hemos llegado a una media muy buena. Ahí quedaba este vídeo de Andrés Moreno, por cierto, de una localidad muy cercana a Marchena, a unos 13-14 kilómetros de distancia, muy cerquita, y que tuvimos la oportunidad de conocernos pues hace poco tiempo. De hecho, la incubadora roja de doble volteo automático que hicimos recientemente en nuestro canal y que todavía nos queda pendiente hacerle la prueba de incubación para ver si funciona, ese pequeño botellero fue un obsequio del amigo Andrés. Pues bien, nada más por hoy, lo dejamos aquí, recordando siempre que estamos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, y que si tú quieres enviarnos tu vídeo, tu experiencia, tus animales, que puedes hacerlo a nuestro correo electrónico antonioincubadoras@gmail.com. Envíanos tu vídeo y nosotros lo pondremos para seguir entre todos aprendiendo cada día un poquito más.